Hola amigos, aquí Warpren reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Optimus Prime de la línea Transformers Generation. Bueno, pues esta figura de Optimus pertenece al juego de Transformers Fall of Cybertron. Y pues como podemos ver, Optimus nuevamente tiene un nuevo diseño de camión cybertroniano. Creo que concuerdo con algunos, es muy parecido al de la línea Titanium en cuestión de transformación y ligeramente en apariencia. Pero bueno, como podemos ver, los colores dominantes en la figura, obviamente de Optimus, es el color rojo, en color azul. Hay algunos tonos metálicos en esta parte del vehículo y precisamente en estas partes. También los escudos Autobot que están en ambos brazos están igual pintados en un color metálico, que no debería de ser así, porque en el empaque o en el videojuego su símbolo es casi del mismo color rojo que tiene en su cuerpo. Pero bueno, podemos ver aquí tiene la parrilla, podemos ver que aquí tiene su defensa. También los rines están pintados en un color metálico, pero creo que les faltó algunos tonos de vermellón. Supuestamente el problema es que aquí también se empieza a ver el brazo, pero bueno. Aquí podemos ver su arma, que la tiene en la parte de arriba, y obviamente pues las ruedas de mi figura giran bastante bien. Pero bueno, pues yo no sé qué opinen ustedes, la verdad, acerca de estas figuras. Yo creo que voy a hacer un análisis de figuras de Transformers, que ya tiene muchísimo tiempo que no hago una, pero lo haré. Pero ahorita me voy a enfocar directamente a lo que es la figura. Pero bueno, primero lo que vamos a hacer a continuación es que para transformarla vamos a quitar su arma, la cual pues podemos ver aquí que pues la verdad no es gran cosa. Está muy sencilla a mi parecer su booster, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer esto hacia abajo y automáticamente vamos a rotar todas este par de piezas que van a formar sus pies y sus piernas. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a bajar estas piezas de esta manera y que se oiga un clac, así y así. Muy bien, pues ya tenemos las piernas liberadas, y igual los pies. Y ahora nomás vamos a separar esto de esta forma y ahora sí ya los tenemos completos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación con su defensa es que la vamos a mover de esta manera, así, y la vamos a rotar totalmente de esta manera. Y bueno, mejor lo vamos a dejar así por el momento. Igual vamos a hacerlo así. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que aquí ya se ve el puño, que no debería de ser. Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a rotar de esta manera el brazo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Pero lo estoy trabando mucho, ¿verdad? Bueno, hacemos esto, rotamos y ahí está. Como podemos ver, ya están librados los brazos y las manos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que ya le doy la toma para que se pueda ver. Desafortunadamente aquí en esta figura no tiene un ¿cómo decirlo? No hay un postecito para atorar la cintura, simplemente depende de un join que está un poco apretado. Pero aún así creo que deberían haberle hecho algo a esta figura para que atorara la cintura. Bueno, una vez que hacemos esto, pues ya teóricamente se puede decir que ya tenemos casi transformada la figura. Ahora lo que voy a hacer a continuación es que voy a mover un poco los brazos de esta manera. Y aquí arriba hay un panel. Entonces vamos a abrir este panel de esta forma y lo vamos a bajar de esta manera. Se va a ir un pequeño clac y obviamente los brazos giran y sale la cabeza automáticamente. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es que estos escapes nomás los vamos a guardar de esta manera y ya tenemos listo a Optimus Prime total y absolutamente transformado. Ya nada más colocamos bien estas partes que son de la defensa y ahí está. Pues ahora sí, amigos y amigas, ya tenemos a Optimus Prime total y absolutamente transformado. ¿Qué puedo decir de la figura? Desafortunadamente es muy sencilla de transformar. Carece ahora sí de ingenio para la transformación. Otro punto malo que tiene es la cuestión de la cintura, como ya lo dije, que no hay un postecito para que se atore la figura verdaderamente.
Pero pues aquí ya lo tenemos, al buen Optimus Prime. Vean, nada más, sí carece un poco de pintura y algunos detalles, pero de ahí en fuera me parece buena figura. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que aquí tenemos su arma y obviamente van a decir, bueno, tiene doble empuñadura. Pues bueno, podemos hacer esto fácilmente, colocamos el arma de esta manera, así para que se parezca ligeramente al videojuego cuando saca su arma antes de entrar a la batalla. Muy, muy bonita figura y muy interesante. Pero bueno, recomendarla, pues la recomendaría tal vez a un 50% y un 50% no la recomendaría. Más que nada creo que eso ya va a ser decisión de ustedes, si realmente les agrada esta línea de Transformers que ya que es posible que llegue aquí a nuestro país. Esta yo la pedí por otro lado y ya me la trajeron. Bueno, se la pedí a Rodrigo, hasta Rodrigo's Prime de Rob Toys. Ok, pues bueno, como pueden ver, pues la figura resulta ser bastante llamativa hasta cierto punto. Tiene buena cantidad de articulaciones, con lo cual le podemos dar muchísimas poses a esta figura. Pues bueno, amigos, creo que ya no tengo nada más que decir por el momento. Si quieren adquirir la figura cuando llegue a nuestro país, pues háganlo. Si no les gusta, simplemente no malgasten su dinero y déjenla pasar. Pues bueno, amigos, creo que esto sería todo por el momento, así que este fue Optimus Prime de la línea Transformers Generation, y sin más que decir, Overprime fuera. Bye. Optimus Prime.